Fabio Echeverry Correa, un buen colombiano, un analista estratégico, columnista elocuente, escritor, empresario, gran amigo, gocetas, conversador, esposo excepcional, líder carismático, buen consejero y un ejemplo a seguir. Si yo tuviera que describir a Fabio en una frase o en tres palabras, diría valentía y honradez. Describir a Fabio Echeverry Correa en una frase es imposible cuando se tienen tantas características. Fabio fue un amigo inigualable, un patriota ejemplar, un hombre que siempre pensaba en el bienestar colectivo, un empresario sin tacha, un líder empresarial el mejor que haya tenido Colombia. Para mí, Fabio era un hombre de un gran carácter, un hombre de una gran voluntad y un hombre de una gran inteligencia natural. Fabio era una persona muy orientada a analizar y a resolver problemas, y por eso era muy buen asesor. Yo creo que fueron innumerables los favores y los servicios que le prestó a empresas, a amigos, de conciliar en problemas donde la gente se encontraba enganchada por diferencias de cualquier índole que tuvieran. Fabio Echeverry fue el hijo mayor de Luis Guillermo Echeverry Abad y Lucía Correa Arango, un hombre apasionado por el campo, la naturaleza, los caballos y la música. Amaba los boleros, el sonido del piano y los tangos, y disfrutaba espacios en familia y amigos mientras bailaba un vallenato. Su juventud fue boxeador, estuvo en la academia militar, hacía lucha libre, jugaba mucho lacrosse, y su gran afición fueron los caballos y el deporte del polo. Él le encantaba bailar y le encantó la música toda la vida. Gran amigo de Rafael Escalona y de muchos músicos. Y una de las cosas más importantes para él era sentarse a ver la música. La otra cosa que le gustaba mucho eran las telenovelas. Él era fascinado con eso y no se las perdía. Fue motociclista, fue corredor de carros, un hombre que le faltó poco en la vida por disfrutarla porque siempre vivió a fondo con mucha pasión. Colombia siempre fue su pasión. Y era un vasto conocedor de su historia, al ser testigo de momentos históricos para el país. En su memoria no solo guardaba anécdotas, sino que veía en ellas una oportunidad para convertirlas en lecciones de vida que, desde su aguda visión política y económica, sirvieron de enseñanza para otras generaciones. Siempre sirvió y ayudó al país y tenía una capacidad única para identificar retos y solucionar situaciones complejas. Estas virtudes lo convirtieron en un gran analista político. Fabio Echeverry Correa estudiaba cualquier tema que se pusiera a su consideración y lo hacía en profundidad, consultando distintas fuentes. En segundo lugar, era una persona que tenía su punto de vista propio. Él era muy escéptico, muy analítico, para llegar a una conclusión, y adicionalmente era un hombre de una gran claridad conceptual, intelectual y humana. Fabio, pues tenía muchas virtudes, pero hay una que yo admiro mucho y es la sinceridad. En un país donde no se dicen las cosas, Fabio decía lo que pensaba y uno sabía que cuando lo decía lo pensaba. Podía uno estar o no de acuerdo, pero era muy sincero. Y yo creo que esa sinceridad nos hace mucha falta. Yo creo que ese legado es un legado importante. El legado de que hay que respetar la institucionalidad, de que los principios tienen que estar por encima, que el bien común y el interés general son mucho más importantes que el interés privado. Fabio Echeverry Correa le enseñó al país a decir la verdad, a hablar con transparencia, con franqueza, sin miedo, sin temores. Entendía que las empresas son parte fundamental para el desarrollo del país y que su crecimiento debía soportarse en la generación de empleo, la realización de inversiones productivas y el bienestar de la comunidad. Además, implementó programas como el Balance Social, un instrumento aplicado a las empresas que estimuló la realización de planes sociales y buscó fortalecer el sector industrial y agrícola, así como modernizar la economía nacional. Fue un hombre que trabajó mucho por los trabajadores del país. Yo recuerdo en mi infancia mucho las discusiones sobre el tema salarial, donde él era un hombre que antes empujaba porque en el país hubieran mejores salarios, porque la compensación de la gente fuera mejor. Eso era curioso representando a los industriales, pero así fue toda la vida. La gente que trabajó con él lo adoró
y a todos les dio la posibilidad de ser protagonistas. Inclusive siempre las cosas que decías, uno tiene que tener trabajando para uno personas que sean mucho mejores que uno. Fabio Echeverri Correa presidió a la ANDI entre 1974 y 1991 y promovió el concepto que hoy conocemos como responsabilidad social empresarial y que en su momento se llamó balance social. Su forma de pensar y la manera de abordar las problemáticas sociales permitieron a las empresas colombianas entender su compromiso frente a las comunidades, los consumidores y los trabajadores. Un dirigente empresarial, yo diría que el más importante de toda la historia del país, desde el punto de vista de sus ejecutorias, desde las juntas directivas del sector público y el sector privado, que las ocupó todas con lujo de competencia, y también cuando estuvo al frente de la ANDI e inspiró muchísimas empresas, muchísimos proyectos de toda naturaleza, porque era un hombre de una cultura amplia, con mucho mundo encima, mucho recorrido, como decimos también en lenguaje sencillo, muy inteligente, porque era una esponja que todo lo que leía o que escuchaba se lo aprendía, lo memorizaba y tenía una memoria verdaderamente privilegiada. Es un ejemplo de tenacidad, es un ejemplo de laboriosidad, es un ejemplo de transparencia y de liderazgo. El legado de Fabio Echeverri Correa va más allá de su destacada gerencia en la Clínica Shayo en Bogotá, las empresas varias de Medellín o el Banco de Colombia. Su verdadero legado es la huella que dejó en cada uno de nosotros, en las políticas que implementó a favor de las causas sociales, en las decenas de empresarios que impulsó y aconsejó gracias a su forma sincera de entender y sintetizar los problemas de la vida y a su continua preocupación por construir un mejor mañana para Colombia.